Así es, yo aquí tengo raza también directamente de carne. Ya los clientes o los amigos que ven su canal van a ver la diferencia de lo que estamos hablando en este momento. Por eso es que es bueno siempre preguntar. A veces quizás a algunos no les guste que uno les repregunte, pero uno les pregunta que para qué los quiere, ¿verdad? Sí. Tiene vaca, ¿para qué los quiere? Lechera. Pero creo que a veces no es muy detallado que nos digan solo así, sino específicamente qué es lo que... ¿qué es lo que desean? Yo muchas veces al cliente le pregunto qué raza de ganado tienen ellos o qué cruce tienen, para uno recomendarles cierto tipo de, o cierta raza o cierto animal para que le mejore su hato o su genética en sus corrales. Entonces ya ellos vienen y le dicen a uno qué tipo de animal tienen en sus corrales. Una pregunta, don Giovanni. Por ejemplo, si yo tengo ganado con características lecheras y por equivocación o por creer que si le meto un guir, aunque sea de carne, me va a funcionar, puedo ahí estar arruinando la genética o la línea. Si cruzo, por ejemplo, uno con características lecheras con uno de características de carne. Sí, sí puede arruinar su ganado, pero le puede dar resultado. Lo único, va a mejorar en la corpulencia del animal, en lo levantado, en lo gordo, pero sí puede perder en que las hijas de estos toros o de estas vacas ya no les van a salir 100% lechera como lo son las madres. Pero sí, también le puede funcionar, solo que la leche sí se le va a bajar. Sí, porque creo que la mayoría piensa que simplemente guir con guir ya estuvo, pero... No, es así. Si es para leche, mejor que las dos tengan características. Para mí el guir es de cruzarlo, para que dé mejores resultados en nuestros medios. Así como la media sangre que nos enseñó por ahí. Así es. Que nos dijo que era guir con Holstein, ¿no? Así es. Y nos da el resultado del guir holando. Claro. Excelente, pues. Guir holando le llamamos nosotros a un cruce de holandés con guir. Media sangre tiene que ser, hay que especificarle al cliente también, porque el guir holando sintético ya tiene tres cruces más o menos. Y que acá en nuestro medio es raro el que tenga un guir holando 5 octavos, porque el que le diga que tiene guir holando 5 octavos acá en el país le está mintiendo. Por ejemplo, yo voy a traer unas guir holando de Costa Rica que son sacadas de vaca guir con toro Holstein, que lo ideal sería eso, ¿verdad? Pero como en nuestros medios no tenemos muchas vacas guir, entonces se hace al revés, pero da buenos resultados también. Correcto, y qué bueno que nos haces esa aclaración, porque en los comentarios de uno de nuestros videos yo dije algo de los guir holandos y me corrigieron y me dijeron eso, que el sintético es hasta como al cuarta generación, pero que en nuestro medio pues ese cruce también se le llama así, guir holando, de Holstein con guir. Sí, claro, todo lo que lleva ya cruce con un holandés ya es guir holando. 50 y 50. Sí, pero uno tiene que especificarle ahí que es que tres cuartos, un media sangre, o ya hay ganado que tenemos acá que ya lleva, por lo menos, si se hace de un guir holando así, media sangre, que usted le ponga un Holstein, ya va más a leche que a carne o a que resistencia. Entonces son cruzamientos que acá los estamos manejando ya en El Salvador. Por ejemplo, yo acá tengo una hembrita ya, que ya es ese cruce, que ya con un cruce más ya es guir holando 5 octavos. Y existe, este otro nos cuestionaba que, bueno, alguien nos dijo, mira, este guir holando puro, entonces alguien nos decía que no puede ser puro porque el guir holando por sí es una... Sí, es una mezcla, no existe la pureza. Okay. Y hay que aclarar también, el guir holando solo en Costa Rica lo están registrando, en otros países no lo registran. Si ya le dicen que tiene registro un animal, pues quizás le están mintiendo también. En El Salvador. Aquí en Salvador, ¿no? En Costa Rica. Costa Rica. Ok, excelente. Muy buena información nos ha brindado don Giovanni. Siempre nos ilustra bastante con lo que usted sabe. Y bueno, los amigos aquí en los comentarios suelen destacar eso. Es que viendo estas de, dijo, entre 14 y 20 meses las que están aquí, ¿verdad? Sí, así es. Así es que aquí estamos en la Hacienda GS y siempre invitándoles a que puedan ver más videos que les vamos a mostrar a continuación.